hi i'm rachel rudolph extension vegetable specialist at the university of kentucky and today we're going to talk about some post-harvest do's and don'ts so stay tuned for some some fun activities para tener éxito en las condiciones post cosechas es necesario prepararse adecuadamente para la cosecha. Esto incluye limpiar y desinfectar los contenedores, lavarse las manos y tal vez utilizar guantes. Si los contenedores están muy sucios, puede ser necesario fregarlos a fondo. Para mantener limpios los contenedores y los tomates que contienen, no ponga los contenedores directamente en el suelo. Los contenedores pueden ponerse sobre un portón trasero o encima de otro contenedor. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el tipo de contenedor que se va a utilizar. Algunos agricultores usan unas cubetas de 5 galones que son altas y delgadas. Si la cubeta está llena de tomates, los tomates del fondo pueden macharse rápidamente. Esto reducirá su vida útil y se podrirán mientras estén almacenados. Los tomates pueden dañarse fácilmente aunque solo estén en la cubeta durante un tiempo muy corto. Considere la posibilidad de usar un contenedor más ancho y menos profundo en el que todavía caben muchos tomates, pero con menos capas de esos tomates. Esto ayudará a evitar los daños. Considere también la posibilidad de utilizar contenedores con huecos prefabricados que pueden facilitar la circulación del aire y reducir la acumulación de humedad entre la fruta durante el almacenamiento. Las técnicas de cosecha también pueden influir en el éxito de la poscosecha. Por ejemplo, tenga cuidado al retirar la fruta de la planta. No solo es importante para la fruta, sino también para la planta. Esto ayuda a garantizar que la planta se mantenga sana para cosechas en el futuro. Hay que tener cuidado de no romper la planta, ya que podría producirse una herida abierta que causaría enfermedades. Además, pon la fruta con cuidado en el contenedor. No hay que tirar las cosas. Los tomates son muy delicados y pueden dañarse. Y aunque no se vea la lesión, puede formarse en pocos días y afectar a la comerciabilidad. También es muy importante seleccionar y clasificar la fruta después de la cosecha. Cada agricultor va a tener su mercado. Por ejemplo, un agricultor que cultiva para mercados mayoristas va a tener un proceso de clasificación y selección diferente al de un agricultor de mercados Pequeños. La clasificación y las normas serán diferentes según el mercado. Es importante asegurarse de que los empleados de la granja también conocen estas condiciones y requisitos. La higiene es una prioridad absoluta y continúa en el proceso de clasificación. Tanto si se utiliza un banco o una cinta transportadora, las manos, las superficies y los contenedores deben estar limpios. Cuando clasifique tomates, puede clasificarlos en tres categorías. Los número uno son tomates perfectos: no están podridos, congelados ni quemados por el sol, no están demasiado maduros ni demasiado blandos. Están limpios, bien formados y lisos. Están en la fase adecuada de maduración. Las frutas del número 2 no son perfectas, pero están limpias, maduras y más o menos bien formadas. Posiblemente tengan una forma extraña. Básicamente, no son perfectas, pero todavía son vendibles. Por eso, pueden venderse a un precio un poco inferior al de un tomate número 1. Por último, están los tomates llamados canners o número 3. Tienen muchas imperfecciones. Los número 3 pueden tener grietas y estar deformados. Sin embargo, no tienen podredumbre de la flor, quemaduras del sol, ni ningún tipo de deterioro o daño causado por insectos. Puede vender los tomates de número 3 a los clientes que quieren utilizar estos tomates para hacer conservas o salsas. Conocer su mercado y clasificarlos correctamente también le ayudará en la fase de post cosecha del almacenamiento. Los tomates que no sean perfectos se almacenarán separados de los tomates perfectos. También hay que tener en cuenta que esos tomates imperfectos no se conservarán tanto tiempo como los perfectos así que no los deje guardados mucho tiempo. Las condiciones ideales de almacenamiento de los tomates dependen de la madurez con la que se cosecharon. Los tomates verdes maduros pueden almacenarse entre 66 y 70 grados de Fahrenheit, con una humedad relativa bastante alta del 90 al 95%. Estas condiciones son ideales y favorecen una maduración uniforme. Todo lo que supere los 80 grados va a reducir la intensidad del color y posiblemente el sabor y reducirá la vida útil. Los tomates verdes pueden ser sensibles a los daños por frío. No los guarde a menos de 55 grados. Los tomates rojos pueden almacenarse a menos de 50 grados, pero su sabor y aroma pueden verse afectados. Por lo tanto, es mejor guardarlos a temperaturas cercanas a los 55 grados. Asegúrese de que la zona de almacenamiento esté limpia, libre de plagas e higiénica. Es importante controlar el producto con regularidad y sacarlo de la zona de almacenamiento lo antes posible. También hay que pensar cuáles son los productos que pueden guardarse con otros. Los tomates son climatéricos, emiten etileno después de la cosecha, que es una hormona de la maduración. Esto es bueno porque se puede cosechar un tomate que no esté perfectamente maduro y madurará en pocos días guardado. Pero también hay que tener en cuenta los efectos del etileno en otros productos. Por ejemplo, no guarde tomates con lechuga, porque la lechuga se pudrirá más rápidamente. Tampoco es bueno guardar tomates con flores que se vayan a vender porque se pudrirán y no serán vendibles. Es muy importante saber todo esto para tener éxito desde la cosecha hasta la poscosecha y vender el producto al precio deseado. Entonces, cosas a tener en cuenta. La sanidad es muy importante. Limpiase las manos, limpia los contenedores y todas las superficies trata los productos con la mayor delicadeza posible clasifica según el mercado y separa los tomates en números uno dos y tres y por último mantén el almacén limpio y a la temperatura adecuada para que los tomates se conserven en buenas condiciones all right so thanks for tuning in i hope you can use these key points on your farm